La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos emocionados porque estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de conversión para nuestra vida cristiana, y queremos que tú seas parte también de este tiempo de preparación. Hoy, la palabra nos invita a hacer buenas obras. La fe no es un sentimiento, no es una ideología, no es una idiosincrasia, no es algo que digo tengo fe y ya. La fe se demuestra, y Jesús nos invita en el Evangelio a demostrarla con obras de verdad, obras de misericordia. De lo contrario, entonces formaremos parte del grupo que será colocado a un lado, hacia el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque no fueron capaces de hacer las obras requeridas para ayudar a otros. Jesús está presente en el prójimo. Jesús está en cada persona que está a tu lado y que necesita compasión, misericordia, paciencia, tolerancia, un consejo, una mano amiga, ayuda, apoyo, silencio, compañía. La pregunta fundamental es: ¿tú estás siendo diferente o indiferente? Por eso el reto de hoy es: ¿a quién vas a ayudar hoy? Con una obra de misericordia, de atención, de cercanía y sobre todo de colocarlo más en sintonía con Jesús. No olvides las etiquetas: los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.